Dos nuevos coches de pasajeros que estamos incorporando a nuestra flota con el objetivo de mejorar el transporte dentro del área. Estos coches vienen a reforzar los que ya teníamos, teníamos 15, ahora pasamos a tener 17 y tienen unas características mejoradas de las anteriores justamente para lograr mejor confort, seguridad, que es lo que se busca. Además de eso, también la incorporación de una nueva locomotora, ¿puede ser? No. La locomotora se está fabricando, se va a incorporar dentro del año. Lo que vamos a inaugurar mañana también es un CADI, un auto eléctrico de pasajero, para mejorar también el servicio que estamos dando a las personas con capacidades diferentes. Con lo cual, este beneficio, esta ventaja que incorpora la empresa, va a redundar ya para beneficio de los turistas que visitan el destino en la próxima temporada alta. Exactamente, esto viene a reforzar el servicio con el propósito de hacer más eficiente el flujo de turistas hacia el centro de atención al visitante, que es el objetivo primordial del pliego de concesión.